porque va a traer el desarrollo de la población huaraquina, el bienestar de la población, como también el bienestar de los trabajadores de este gran mercado popular. Invitamos también a la población huaraquina a degustar, ¿no? Platos típicos que se va a expender en el frontis del mercado popular. ¿Va a haber este plato típico también entonces? ¿No? ¿Qué tipo de platos típicos de la región va a estar y quiénes son los que van a vender? Bueno, en este están en coordinaciones mi secretario de organización, como le corresponde, y solamente que va a dar a conocer toda la programación y los plásticos que se van a expender. Ok, entonces estamos también con el secretario de organización del mercado popular, el señor Andrés Mendoza. ¿Cómo está, señor Andrés? Bienvenido al programa. Sí, muchas gracias, Marcelo, y gracias también al público oyente, que esta oportunidad nos sentimos humildemente orgullosos porque se ha hecho realidad un sueño de tantos años, de hacer lograr pues, que el mercado popular funcione. Esta oportunidad, cumpliendo un año con entusiasmo y con anhelo de que se siga emergiendo sin más, estamos trabajando para que de la mejor manera salga esta festividad del aniversario del mercado popular. Hemos programado con unidad, con sencillez, el día domingo a las 6 de la mañana va a ser pues, el tema de los amaretazos, a las 9 la misa solemne en la parroquia de San Antonio, por cuanto no nos han aceptado los padres que celebran misa a acudir al mismo mercado, porque no tienen tiempo, están programando sus horarios. Entonces estamos invitando a todos los compañeros sociales públicos a la misa solemne a las 9 de la mañana en la iglesia parroquial de San Antonio. Y a las 11, festividad central, no sé qué programación central, pues, que va a haber palabras alusivas al aniversario del mercado, para el presidente y otras autoridades que hemos invitado. También, entonces, a la una será pues, el gran almuerzo con los platos típicos que nuestros compañeros sociales están preparando ya desde ahora. Y a las 2 de la tarde, ya pues baile popular hasta las últimas consecuencias. Así está hecho el programa con Marcelo y entonces serán invitados a estar en este evento. Bueno, nosotros nos comprometemos el día lunes 7 de la 7, el día lunes el 7 de marzo a las 7 de la noche, inauguramos nuestro programa en este canal 41 y en el canal que está en el 83, entonces vamos a hacer un reportaje también para la televisión. Señora Andrés Espinosa, ¿cuáles son las anécdotas? ¿Cómo ha ido evolucionando durante estos un año en el mercado popular? Sí, gracias, pero Marcelo. Para nosotros ha sido difícil permanecer durante un año en este mercado por cuanto por la facilidad del alcalde saliente, el señor Lombardo Mautino, que dejó a la deriva a todos los trabajadores en las calles y otros.